Bien, estamos de regreso. Vamos a platicar ahora con la directora del SAS, Yolanda Gutiérrez Carlín, para revisar cómo están las condiciones acá en Veracruz, porque ya vemos lo que le ha pasado a la Ciudad de México, ¿no? Así es, estas lluvias y de repente, bueno, pues el brote de agua por todos lados. Yolanda, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy bien, Javier, y muy bien, Jorge. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, aquí platicando contigo para ver que nos digas cómo están las condiciones. Hemos escuchado muchas veces de que el sistema de nuestro puerto de Veracruz pues es bastante viejo, obsoleto, pero esto representa un riesgo para vivir algo como lo que pasa en el Edomex o en la Ciudad de México, Yolanda. Sí, mira, el sistema es un sistema que tiene ya su edad, viene desde tiempos de Porfirio, pero aquí la bronca primordial somos nosotros los que vivimos hoy, aquí, ahora. ¿Por qué? Porque se hacen trabajos que se tienen de manera conjunta con los ayuntamientos, Medellín, Veracruz y Boca del Río, y el SAS por su parte, pero algo bien, bien importante es que la gente nos ayude a mantener limpios los drenes y los canales. Y esta antigüedad que tiene, ¿a qué expone este sistema de drenaje? Bueno, esta antigüedad expone a lo que tengamos cuando vienen fuertes avenidas de lluvia, en el caso de los drenes pluviales, de los drenajes pluviales, de los colectores, que haya los famosos hundimientos. Con el paso del tiempo, con la arena que corre por el agua, porque en el agua negra, el agua pluvial tiene desechos, tiene residuos, tiene arenas y gravas. Esto va deteriorando los drenajes, los va gastando, como dice uno vulgarmente. No sé si recuerdes la rehabilitación del colector playero que hizo el gobierno del estado. Bueno, estos colectores tenían ya las varillas, que son su alma, las tenían expuestas porque eran colectores que ya estaban gastados con el paso de las arenas. Entonces, se colapsan y se provocan los hundimientos. Pero independientemente de eso, de los años, tiene mucho que ver cómo estén por dentro, si tienen taponamientos o no originados por la basura y por todo lo que vienen, de lo que vienen llenándose cuando vienen las grandes avenidas de agua. Oye, Yolanda, evidentemente aquí se requiere una gran inversión, pero ¿cómo pueden apoyar los ciudadanos a esto para evitar que se convierta en un caos, en una situación tan compleja como la que ha vivido la Ciudad de México con la cantidad de agua que le cayó? Bueno, que nos ayuden a mantener limpios los drenes. En la medida en que estos estén limpios, el agua sale con mayor velocidad y obviamente evita que se concentre de manera preocupante y en donde ponga en riesgo a la población. Que se convierta en un tapón esto, pues. Exactamente, porque aparte de un tapón, el agua se va remansando y entonces va creciendo hacia arriba. Por eso, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada en la parte del dren hidráulico, del eje hidráulico, en donde el agua llegó a crecer hasta 1.60 metros en la parte más crítica. Pero si tú ya limpiaste un dren a cielo abierto y va alguien y te echa 7 refrigeradores y 2 llantas de camión, aparte del PET y todo lo demás, por más que se trabaje, nunca vas a acabar. Claro. Yolanda, ¿hay algunos puntos que ahora los tengan identificados como focos amarillos, rojos, no sé qué color le pongan? Bueno, ahorita estamos trabajando junto con el ayuntamiento en lo que son las lagunas, porque el agua se ha concentrado ahí precisamente por la basura y por el lirio. Hay que recordar que el ayuntamiento y el SAS se divide en 2 partes la parte del municipio. Una parte la atendemos nosotros y otra parte les toca atenderla al ayuntamiento. Pero aunque tú limpies, si posteriormente la gente tira basura, va a ser el cuento de nunca acabar. Oye, ¿y qué se puede hacer frente a esto? Ahí ya habría una sugerencia de la jurisdicción sanitaria de empezar a multar a la gente que tiraba basura, porque a final de cuentas pareciera que no alcanzamos a comprender esta situación, ¿no? Sí, mira, ahí tiene facultades, en el caso, algunas partes son competencia de salud, otras partes son competencia del ayuntamiento, pero creo que lo más importante es que la gente tome conciencia, ¿no? Porque, okay, multamos, pero ¿y de qué le sirve a 100 personas que se inundaron sus casas que nosotros multemos a una sola persona?
No, bueno, pues la idea sería que con esto, bueno, pues por lo menos pudiéramos aprender y a lo mejor no cometiéramos tan frecuentemente esta serie de situaciones. Por lo menos, ¿tú crees que no sea factible eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí es factible, pero sobre todo yo creo que tenemos que estar trabajando en que la gente adquiera una corresponsabilidad con las autoridades. Oye, esas lluvias a las que hacía referencia de la semana pasada, Yolanda, no generaron tantos problemas, por ejemplo, en el Floresta, ¿no? Cuando regularmente podría haber sido así. No, a lo mejor te presumo, porque nosotros estamos todos los días revisando y siempre, ¿no? Y hay partes que son más alejadas, que inclusive son canales a cielo abierto, en donde tú limpias hoy, y si mañana alguien te hizo la mala obra, o en la noche alguien, cuando nadie lo ve, va y tira basura, que fue lo que sucedió, te impide las cosas. Afortunadamente la parte del Floresta, el Miguel Alemán, es zona urbana. Y ahí si alguien los ve, por eso te digo, es una cuestión de corresponsabilidad que se está dando. La gente nos habla y nos avisa, oigan, fulanito vino a tirar, y nos da placas y todo, ¿eh? O sea, la gente está muy pendiente de esto, ¿no? Sí, sí. Hay que seguir trabajando en eso. Claro. Yo creo que es posible, ¿eh? Muy bien. Yolanda, muchas gracias. Como siempre, un gusto saludarte. Muchas gracias a ustedes y recuérdenle a toda la gente, por favor, que tire la basura en su lugar. Gracias. Muy bien, Yolanda, gracias. Desde lo más sencillo, porque no nada más se trata ahí en los colectores a cielo abierto o este tipo de situaciones, sí, sino la basura misma en la calle, que es la que provoca que muchas veces, bueno, pues se genere. Sí, que vas en el carro problema. Y tiras la lata o el bote de agua en el camión. Y esto se queda en las alcantarillas, sí, ahí sí, quedan, sí, se va acumulando y bueno, se generan los. Hay tapones. Que ser cochino, la verdad hay que hacer lo posible ahí por ser limpios. Vamos a una pausa, ahí estamos de regreso en dos puntos y aparte. El tiempo.